Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a género y educación. ¡Y comenzamos! Mi tesis se centra en analizar la manera en la cual el entorno familiar, social y cultural normaliza y reproduce las conductas violentas hacia las mujeres por razón de género y qué puede hacer la educación escolar para romper este ciclo de violencia, de manera que los estudiantes no solo aprendan qué es la violencia de género y por qué es importante no fomentarla ni seguirla normalizando, preservando, solamente porque se les dice en la escuela que está mal, sino porque ellos realmente construyen una visión crítica, una visión empática que les ayude a comprender por qué es importante no fomentar la violencia de género, no reproducirla ni transmitirla a las nuevas generaciones en cualquier tipo de situación, entorno actual o futuro, sin limitarse a los conocimientos académicos que en el ambiente escolar aprenden. Estamos hablando del mundo de las personas. Seas hombre o seas mujer, y el ejercicio de tu sexualidad es una cuestión distinta, pero hablar de género es hablar de un rol social que en México tenemos todavía el estigma que las mujeres somos para educar a los hombres y así te enseñan desde pequeños, y los hombres para proveer. Y en tendencias más recientes, el ser mujer significa ser víctima. Y el ser hombre significa ser victimario. Y yo creo que desde ese punto de vista y arranque estamos mal. Tenemos que trabajar con las masculinidades positivas y desde el sector escolar, y créeme que desde la cuestión de primarias de la educación básica, es desde donde debemos de hablar precisamente de la inclusión. Es saber escuchar, y esto viene también y hacerlo entender y trabajar mucho con los padres de familia. Ahora, conforme avanzamos en los grados escolares, por supuesto que llegar hasta las universidades, por ejemplo, donde ya hay un vigilante en materia de derechos humanos, tienen sus procuradurías, algunas universidades, también el enfoque ha sido de, te escuchamos, no tengas temor que el victimario o el atacante va a recibir su castigo. ¿Cuándo? En posición como profesores, entonces estaríamos asumiendo esta relación de poder que desde ahí se parte, y entonces cuando tú violentas, cuando eres profesor, resulta que quedas en estado de indefensión porque no se investiga del otro lado. ¿Y qué pasa cuando un alumno acosa a un profesor o a una profesora? Estamos hablando de violencia también. Tenemos que, en principio, capacitar a toda la base docente desde esta perspectiva, trabajar lo que es la inclusión, conocer nuestro marco regulatorio y además capacitarnos para trabajar con las preguntas de las y los niños, y en ese sentido la cuestión de la señalética de los baños, que si los abres, que si los cierras, que si se sienten atacados, también debemos de verlo desde la perspectiva de un delincuente, de una mente criminal que se va a aprovechar, que se puede aprovechar para violentar a otro haciéndose pasar por. Tenemos que hacer un análisis de riesgos real de lo que ocurre en los entornos escolares. Desde las escuelas tenemos que trabajar el concepto de diversidad de familia. Desde ahí empezar a articular para poder hablar en la cuestión de género y que nuestras niñas, nuestros niños, ya en su adolescencia y juventud, ellos decidan el ejercicio de su sexualidad. Y es romper ese paradigma de cómo hemos venido entendiendo el trabajar desde la perspectiva de género, que es trabajar con las personas, aceptarlas como son y revisar nuestro marco regulatorio. Hola, encantado de estar con ustedes. En el Quehacer Virtual estamos súper felices porque está con nosotros Octavio. Oye, vamos a hablar de género y educación. Hay aquí ciertos elementos que son unos imprescindibles, otros relevantes. Sin embargo, para el Quehacer Virtual pensamos, el tema es muy amplio y nos vamos a circunscribir en una plataforma de tres elementos: respeto, aprendizaje y enseñanza. ¿Qué nos quieres decir al respecto? Porque tú nos contabas que
como profesor universitario, constantemente te estás preparando. Así que adelante, Octavio, dinos. Mira, en este caso, pues de las cuestiones del género en las aulas, cuando se comenzó a profesionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un principio los maestros eran hombres, los alumnos eran hombres. Conforme se fue modernizando, entre comillas, el asunto, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya empieza a haber maestras mujeres, ¿no? Pero mayoritariamente los alumnos siguen siendo hombres. Y también para acreditar ser profesora debías de acreditar ciertas cosas que no necesariamente le solicitaban a los varones, ¿no? Pero que se consideraba en aquel contexto que si tú le pides al maestro varón que conozca ciertas cosas de cocina o que conozca ciertas cosas de tejido, parte de lo que era la enseñanza femenina, eso también era una falta de respeto, ¿no? A la masculinidad, en este caso del profesorado, o a la masculinidad de los alumnos. El género también, ¿te acuerdas? En las materias de la secundaria, la educación tecnológica, ¿te acuerdas cómo se le llamaba, no? A mi esposa le tocó. Yo quería meterme a electricidad y me decían que no puedes entrar porque eres mujer, ¿no? Y se metió por sus pistolas. Obviamente se ganó la enemistad del maestro porque ¿qué quiere hacer? Perdón la expresión, pero como se solía decir en aquellos tiempos, ¿qué quiere hacer una vieja estudiando electricidad? Y nadie se ponía al brinco porque en ese sentido era lo común, no era como se entendía lo que a cada quien le correspondía. Ahora en los tiempos que nosotros estamos viviendo en el mundo contemporáneo, pues evidentemente las cosas han cambiado mucho y hay ciertas temáticas que inclusive antes como maestros nosotros evitábamos tocar. Cuestiones que tuvieran que ver con la sexualidad, con la genitalidad. Eso le toca a la maestra, que era la de anatomía, fisiología, higiene, ¿no? Por ahí medio en la secundaria al maestro de biología. Y ya cuando te tienes que poner a hablar de temas aún más complejos que tienen que ver con el civismo, materia que ha desaparecido en muchos lugares, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la moral, pues resulta que de repente nosotros mismos decimos, híjoles, es que ahorita en estos tiempos de entrada ya hay una serie de conceptos en el vocabulario que a lo mejor yo como maestro no manejo y para el profesor ahorita es imprescindible y hay una cantidad de dudas impresionantes que son las que están surgiendo en todos los niveles de nuestro gremio profesional. ¿Cómo puedes tú mirar, cómo pones este cambio de género y educación que estamos viviendo hoy al interior de las aulas? Es un proceso bien complejo, tan complejo como lo que sabemos que está ocurriendo en el resto de la sociedad, porque la escuela no está fuera de la sociedad, es una parte medular de la misma. Lo mismo la situación de las familias. Entonces, lo que la sociedad civil puede estar haciendo en ese sentido se refuerza o choca con lo que se nos enseñó en la casa, lo que se nos inculcó en la casa. Y tú sabes perfectamente que de repente ahí está a veces un poquito de fricción entre los padres de familia y los profesores, porque pues es que eso se lo enseñen en la escuela, ¿no? Sí, pero hay ciertas cosas que se inculcan en la casa y no está peleada ni la escuela con la familia, ni la familia con la escuela, pero las dos son un reflejo de la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente hay ciertos planteamientos que tienen toda la buena intención del mundo, pero que legalmente chocan con un esquema legal que además no necesariamente se comparte de la misma manera en el resto de la humanidad o por elementos culturales, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya cierta edad y se hacen modificaciones en los planes de estudio, modificaciones a nivel nacional, de repente a nosotros como maestros también nos cuesta, ¿no? Así como que te das tus apes en la cabeza, espérame, es que de entrada yo no acabo de entender el vocabulario con el que están hablándome de esto y ya me están diciendo que yo se los tengo que explicar a los niños y creo que todos los que somos profesores tenemos muy claro que tú no puedes explicar algo que tú no has entendido y eso que implica nosotros como maestros también tenemos que estar en una constante capacitación de las muchas que nos tienen que dar, pero ahora agregando las cuestiones de género. En la educación y el género en este ciclo escolar ha sido muy diferente porque llega a nuestra escuela una nueva inscripción de una chica. Sin embargo, cuando yo entro a mi salón, pues veo a un chico. Esta situación nos hace que tengamos que llamar a la mamá porque la mamá cuando lo inscribe pues no nos avisa cuál es la situación de la niña y
hacemos una junta con la directora, la maestra de UDI y yo. Platicando con la señora, pues ella nos solicita que no digamos la identidad de la niña, que lo ostentemos solamente con su apellido y que no se mencione en ningún momento que es una niña, que quiere que se ostente con el género de niño. Se firman los acuerdos y la situación, por ejemplo, del baño se tiene que dar en un baño aparte, que no puede entrar al de las niñas o al de los niños por seguridad misma de la niña. Y porque también sus compañeros pues se darían cuenta que es lo que está sucediendo. Entonces ella viene de una escuela particular donde le hacían bullying. Entonces la mamá pues prefiere no decirnos nada hasta que hablamos con ella. Entonces se ha hecho mucha labor con el grupo en cuanto a talleres de violencia, de bullying, de género, del violentómetro. Es una parte que nosotros hemos tenido que estudiar, los derechos de esa situación de los niños, porque cada día es un día diferente donde tenemos mucho que resolver en este caso, que para nosotros es totalmente nuevo. ¿Qué sucede con los muchachos en cuestión de género? Al estar buscando una identidad y no encontrarla ni en sus padres ni en sus madres, bueno, hablando de que, bueno, tenemos esta plurinominalidad en cuanto a tipos de familias, buscan en redes sociales, que desafortunadamente no transmiten conocimiento que pueda serles valioso a los muchachos para desarrollar esta parte. Es de vital importancia que como docentes podamos entender y hacer entender a los padres de familia que esto es un trabajo en equipo. Desafortunadamente los padres han dejado a la escuela el papel de educar. Y bueno, hacemos lo que podemos. Tratamos de orientar, tratamos de guiar, pero si las bases dadas en casa no están fundamentadas en el respeto y la empatía, difícilmente podremos hacer algo como docentes. ¿Qué he tenido que hacer? Parar la clase ante una situación que se está gestando de bullying, de acoso, de rechazo ante personas que tienen preferencias sexuales o inclinaciones o tendencias o gustos, como les quieran llamar, diferentes a las que se consideran convencionales. En lugar de ponerme a dar la cátedra, yo soy maestra de inglés en secundaria, he tenido que suspender todo para escuchar sus inquietudes, lo que les duele, lo que sienten, cómo piensan. Son chicos que necesitan mucha escucha y escucha atenta. A nivel escuela, al momento de estar platicando en colegiado, en el Consejo Técnico Escolar, la directora nos comentó que se implementarán pláticas dirigidas por psicólogos, justamente orientadas a todo este tipo de situaciones escolares y también externas, porque es cierto esto, que también lo que viven en casa lo vienen a reflejar al colegio. Entonces, se va a pedir el apoyo forzoso y asistencia obligatoria de los padres de familia. Como docentes debemos estar preparados. Como padres de familia debemos exigirnos a nosotros mismos, porque yo también soy madre, estar más atentos, más al pendiente de lo que ven, escuchan, con quién se juntan nuestros hijos. Y que entonces puedan enfrentar todos los retos, los desafíos que esta vida tan complicada les depara y salir así victoriosos. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Instagram y X como Hatsuko Nakamura. Encantada de recibir sus aportaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Acompáñenme. Bueno, pues específicamente para este video no voy a dar del todo mi opinión personal sobre el tema, es más bien tratar de guiarlos a ustedes, porque mejor tener un intermediario que les pueda decir qué es lo mejor o qué podría ser lo mejor. No aplica para todos los casos, pero puede que aplique para ti.
género. La palabra y el concepto en sí ha obtenido diferente significado, diferente magnitud e importancia a lo largo del tiempo, sobre todo estos últimos años. Ha habido y hay muchas personas cuestionando su género, su identidad de género, sus preferencias de género. ¿Cómo me identifico? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo sentirme cómodo en este cuerpo que me dieron? Puede que no te sientas seguro en el cuerpo en el que estás. Puede que no te sientas seguro siendo quien eres o de la manera en que te dijeron que debía ser. Sobre todo los jóvenes son quienes necesitan ayuda. Puede que no todos los jóvenes tengan esta orientación familiar, estas personas en casa que les digan: esto es de tal forma, las cosas son así ahora, por favor quiero que me digas cómo son las cosas para ti. No muchos tienen eso y desafortunadamente crecimos con una cultura que no está dispuesta a aceptarlo todo, que no le gusta el cambio y que rechaza los cambios que no le parecen culturalmente apropiados. Es importante por eso que en caso de estar confundidos, de no estar cómodos, de necesitar atención personal, no solo en sus papás, si es que confían lo suficientemente en ellos. Puede que no siempre confiemos en nuestros papás, puede que no siempre confiemos en nuestra familia como para contarles estas cosas, como para cuestionar nuestra existencia con ellos. Y lo mejor del caso es que no siempre tienes que pagar por una atención personalizada, una atención personal. Puedes acercarte con cualquier asesor, coordinador o persona dentro de la escuela, donde te sientas tú cómodo, donde sientas que hay confianza, porque estas personas están dispuestas a ayudar. En caso que no lo tengas claro, busca ayuda, aquí estamos nosotros, todos, la gente dispuesta a apoyarte. Espero hayan tenido bonita Navidad, espero hayan tenido bonito año nuevo, que los reciba con mucho gusto, con mucho amor. Ya saben cuándo nos vamos a ver. Y les mando un besote a todos ustedes. Cuando yo decidí lo que iba a estudiar, les empiezo a platicar en casa toda la vida como retro he hecho desde niño cosas relacionadas a esto. Siempre bailé, siempre estuve en el taller de danza, de canto, ta, 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 ta. Entonces, la realidad es que era lo que me gustaba, era lo que yo quería hacer. Pero llegando a casa y diciendo esto, y como justo ellos sabían que era mi fascinación, me dicen no, porque es algo que no te va a durar, es algo que no sabemos cómo te va a ir, y mejor primero estudia algo en una universidad, en este ramo profesional. Y cuando termines ya sigues manteniéndolo como hobby como lo has hecho hasta ahora. Pues siempre fui un chico obediente que siempre hacía caso a lo que me decían. Era como la imagen de todos en la familia porque soy el mayor, soy el primer nieto, soy hijo único del lado de mis papás, soy el primer sobrino, todo. Entonces siempre era con la familia diciendo, y es que tú tienes que ser como Cristian y que ta, 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 ta. Entonces siempre traía como cargando ese peso. Entonces el resultado de la terapia es que me costaba mucho trabajo tomar una decisión por mí mismo en lo que yo me sintiera a gusto y me sintiera contento, porque necesitaba la aprobación. A lo mejor en ese momento es pues porque crecí necesitando la aprobación de mi familia, porque siempre para poder hacer algo necesitaba estar aprobado por ellos. No podía yo tomar la decisión propia de qué es lo que iba a hacer. Hoy que al menos ya lo liberé, que ya lo expresé, que ya lo hablé en casa y que hasta incluso en algún momento me dijeron, es que sentimos no haber dejado que hicieras lo que tú querías, pero nosotros tampoco sabíamos y solamente queríamos o creíamos que era lo mejor para ti. Y no lo reclamo, no me arrepiento, simplemente hoy ya lo pude liberar. Entonces ya no es algo que traigo cargando, como que sigo esperando la aprobación de lo que sea que haga. Y digo, qué diferencia que hoy que me paro a bailar y que puedo hacerlo libre y feliz, lo hubiera podido hacer desde el principio si a lo mejor yo hubiera tenido la fuerza y la decisión de defenderlo. Y en mi casa también hubieran tenido esa apertura que tienen el día de hoy para entenderlo y apoyarme. El poder tener estas conversaciones entre padres e hijos es lo que puede llevarte a qué es lo que vas a hacer el día de mañana. Porque a veces solamente el apoyo es lo único que necesitas para poder sentir que puedes hacer algo. Esa es la historia de cómo tengo un amigo gay. Lo conocí en la universidad, era un compañero, muy buena gente, solamente que era un poco serio, era callado, se aislaba en general de las personas, pero poco a poco, por azares del destino, hacíamos proyectos juntos
y a través de los años, junto con otros compañeros, nos hicimos mejores amigos. Con el paso del tiempo, yo me daba cuenta cómo su actitud cambiaba. Ya era más sociable, tenía más amigos, se reía más, en general se veía más feliz. Y yo no sospechaba nada porque, pues según yo lo conocía, incluso tenía novias. Y bueno, un día tuve un sueño en donde él me decía que era gay. Entonces al otro día corrí a contárselo para que nos riéramos juntos, pero él no se rió y solo me preguntó qué pasaría si eso fuera real. Así que allí comprendí lo que me quería decir inmediatamente. Y la primera reacción que tuve fue de molestia. Yo me sentía traicionado. Finalmente logré comprender la situación y estuve muy orgulloso de él. Traté de apoyarlo en todo lo que pude porque era la batalla de su vida. Y aunque actualmente la mentalidad en México ya es más abierta, todavía existen muchos prejuicios. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando voy solo con él, caminando hacia alguna tienda, la gente se nos queda viendo de una manera muy rara, lo cual no me pasa cuando voy con mi esposa. Entonces, me doy cuenta que esa es una pequeña pizca de lo que él vive todo el tiempo. Sabes, en ese entonces ella nació en el 93. No había mucha apertura todavía a la cuestión de género, de gente homosexual o transexual, todo ese tipo de rollos, hasta muchísimo después, cuando ya ella entró en la preparatoria. Y pues yo nunca he tenido problema con ese tipo de situaciones. Sin embargo, su papá, que esto yo creo es importante, sí era homofóbico. Su hermano, el gemelo, por ende, también tenía sus ideas un poco arraigadas a la homofobia, etcétera. Hasta que obviamente tuvimos una conversación y es una cuestión de respeto. O sea, nadie se mete contigo y tú no te metes con nadie. Cada quien tiene su individualidad y sus decisiones. Y para mí el punto es ser feliz en esta vida. Entonces, si eso es lo que a ella decidió y eso es su felicidad, pues adelante. Y sí ha habido mucho más apertura hoy en día por parte de su papá y de su hermano. Sí. Oye, Octavio, acabas de mencionar algo muy importante, el vocabulario que ha cambiado hoy día y que tenemos que aprender como profesores. Respecto a este vocabulario dentro del aula, menciónanos tres que tú uses. Uno de los que me costó mucho trabajo, ¿no? Cuando estás hablando de los cisgénero. Ajá. De entrada, la que me explicó fue una alumna de 19 años de edad. Sí, a ver, cuéntame. Y muy activa. Sí, ella, pero traía toda la estructura porque ella le tocaba organizar en su preparatoria, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, ella fue mi maestra. Y ese es otro punto fundamental. El maestro no es nada más el señor que está con cara de enojado y con traje allá arriba y el alumno se tiene que plegar a todo lo que dice el maestro. No, estamos en esta vertiente donde va para los dos lados y tú sabes perfectamente que en muchas ocasiones cuando nosotros aprendemos más es por las preguntas de los alumnos. Entonces, de repente me salen con esto de cisgénero. A ver, ¿me puedes explicar qué es? Me dio una definición, me dio otra, me dio la otra. Y ya cuando vio que puse cara de Juan, me dice: la forma más sencilla de entenderlo son los, entre comillas, siempre remarcando entre comillas, los normales, ¿sí? Los que asumen el rol que se les asignó desde el momento de su nacimiento, ¿no? Pero nosotros no podemos utilizar el concepto de normal, ¿por qué? Porque el concepto de normal es totalmente subjetivo, o sea, nada más para que te des una idea, ¿no? O cuando ya estás hablando de la diferencia transvesti, ¿sí? Coco Chanel la acusaron de transvesti en su momento, ¿por qué? Porque está utilizando ropa que no le corresponde a su género. Esto es transvesti. Transexual, el que está en un proceso biológico, médico, hormonal, etcétera, para el cambio de sexo, ¿no? Que implica además toda una serie de estudios bastante más complejos, por mencionar ello. Y evidentemente creo que la que nos suele generar muchos problemas de arranque a aquellos que somos muy ignorantes todavía de estos ámbitos, y la primera es que lo tocamos peor, LGBTTQ+, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y de repente cuando dices, ¿y por qué plus? O sea,
es que se siguen definiendo, se siguen rearreglando, y yo me quedé nada más en los homosexuales, ¿no? Y yo me quedé nada más en los gay, el vocabulario por completo, ¿no? Que no es lo mismo homosexual que gay, que, a ver, espérate, hay ciertos maticitos que nosotros tenemos que ir aprendiendo a distinguir, y a veces la gente de la comunidad que se va tomando conciencia de sí mismo, ellos mismos también tienen que aprender que no es nada más un grado intermedio, ¿no? En algunas instituciones, cuando te están poniendo estos baños sin género, te ponen la media figurita de la mujer, la media figurita del hombre, una imagen combinada de los dos, y al mismo tiempo te ponen una persona en silla de ruedas. Achillón. O sea, los discapacitados embonan dentro de cuestiones de género, literalmente, son las cosas que seguimos discutiendo, ¿no? Y que nosotros tenemos que acabar de entender que más que representar aquí la cuestión de género, representan las voces de los que antes no se mencionaban, de los que antes no se hablaban, ¿no? Uh-huh. Oye, Octavio, ¿nos podrías platicar cómo podemos nosotros prevenir la violencia de género en el aula? Esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? En serio, sí. Esa es la pregunta del millón. El primer paso que yo más o menos he ido aprendiendo por las experiencias de otros compañeros o lo que me ha tocado a mí en carne propia es empezando por ti. Tú no puedes ayudar a nadie si no empiezas contigo mismo. Sí. Aprender a ser tolerante. Sí. El problema es qué tanto se aplica el concepto de tolerancia, ¿no? Y en esa línea, de repente tú te encuentras con gente que tiene la idea de que uno tiene que ser abierto, que tiene que ser tolerante, pero en favor de esa tolerancia, que todo se vale y todo es abierto, de repente entran ciertas actitudes de intolerancia ante la falta de tolerancia y caes en esta paradoja. Chicas, en esta absoluta paradoja, en donde cuesta muchísimo trabajo, tienes que escuchar. Lo primero que tienes que hacer es escuchar, es conocer un poquito más a tu gente, es respetar las posturas que tienen, pero lo más importante es mantener la orejita abierta, porque es lo que nos permite ver de qué experiencia vienen, en qué momento se encuentran, en qué situación se dan como tal, ¿no? Y ahí en muchas ocasiones el problema no es nada más del profesor hacia el alumno. La bronca, y tú lo sabes perfecto, es entre alumnos, porque tú no estás ahí sentado en la trinchera, tú no escuchas los comentarios, tú no escuchas las bromas y no te das cuenta del buleo que se traen entre ellos de una manera a veces sumamente exacerbada. Y pues nos ha tocado, no solo en cuestión de género, sino también en cuestión de discriminación racial, agrégale a esa serie de situaciones. En una de las instituciones donde trabajo, en mi departamento, hubo un caso muy grave en el que tuvo que meterse el departamento porque le estaban bulleando todos los de la carrera a una sola persona por cuestión de género y por cuestión de cuestión eminentemente racial, ¿no? Y estás hablando de nivel universitario, y no estoy hablando de hace 20 años, te estoy hablando de hace 4, ¿sí? Sí. Sí, Octavio, pues reflexiones en torno al respeto, aprendizaje y enseñanza en el aula. Muchas gracias, Octavio, por haber estado en El Quehacer Virtual. Hasta la próxima. Hasta luego. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar esta frase. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Benjamin Franklin. Muchas gracias por esta frase que nos recuerda la importancia de trabajar, saber e informarnos sobre género y educación. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. ¡Todos podemos! ¡Hasta la próxima!